Hay un par de ecuaciones que son interesantes también en la circunferencia. Una, por ejemplo, tiene que ver con la superficie que tiene la circunferencia. Si yo tengo un radio R, la superficie, llamémosla A, va a ser igual a pi por R al cuadrado. O sea, si yo tengo el radio, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por pi, me va a dar el área, toda esta superficie que yo tengo acá. Y el perímetro es otro de los aspectos interesantes. El perímetro sería 2pi por R. Fíjense bien las dimensiones. Aquí yo tengo un largo al cuadrado, porque las áreas obviamente son distancia cuadrada. Y el perímetro es elevado directamente a la distancia. Veamos todavía otro aspecto que es importante. Si yo miro este 2pi R, 2pi en la escala de radianes equivale a 360 grados. Lo que me está diciendo esto es que una vuelta completa, el perímetro de una vuelta completa, es la cantidad de grados que yo recorrí, pero en radianes, multiplicado por el radio. Eso es bien interesante, porque yo lo puedo usar, por ejemplo, para calcular un arco. Un arco es un tramo así. Este es el centro, este es el radio R, y esto es lo que se denomina un arco. Y esta distancia, en consecuencia, si este es el ángulo teta, esta distancia de aquí va a ser R por teta. Lo importantísimo es que el radio este tiene que estar, o sea, el ángulo tiene que estar en radianes. Que es más o menos fácil, si ustedes tienen, por ejemplo, una cierta cantidad de grados, lo multiplican por pi y lo dividen por 180 y obtienen radianes. En consecuencia, si yo quiero saber, por ejemplo, de un arco de un radio de un metro y tengo 30 grados, 30 dividido por 180 por pi me va a dar los radianes, lo multiplico por el metro y me va a dar la distancia del arco. Esta es la principal razón por la cual en física prácticamente siempre los ángulos se trabajan en radianes, porque me simplifica completamente el cálculo de elementos de perímetro.